¿Cómo están, gente? Y estamos en un nuevo video para el canal. Y chicos, en el video de hoy vamos a jugar Free Fire. Como pueden ver, voy a ver. Es que estaba ahorita intentando grabar y se me salió el juego. Entonces vamos a ver si nos reconecta la información y ver dónde vamos a aparecer, porque se me salió el juego cuando estaba en el avión. O sea, lo hundí grabar y me sacó el juego. Y ahora estoy entrando para ver si dónde me reconecta. El día de hoy vamos a jugar una partida en modo clásico y después vamos a jugar en clasificatoria, pero vamos a ver qué tal. Voy a esperar para ver en qué lado reaparece. Ok, chicos, miren dónde aparecimos. O sea, en mitad del mar. O sea, que vamos en cámara rápida para ver llegar hasta la tierra y coger armas y ir a la batalla. Así que vamos con la cámara rápida. Ok, chicos, estamos por los lados de Mars Electric. Y perdón si escuchan un sonido de fondo, pero es que están construyendo justo ahora. Mire, justo acá, qué bueno. Pero ahorita van a volver a seguir. Vamos a ver, estamos acá en Mars Electric. Ya nadé como loco. Aquí hay un Scar. Ya tengo un chaleco al 3. Si hay una escopeta, bueno, una escopeta. Ya con esto podemos ir a matar. Ya con esto. Aunque la clave sería que me saliera una pistola de plasma. Me gustaría una pistola de plasma para mostrarle a ustedes qué pedo con la pistola de plasma. Vamos a ver. Lo que tengo miedo es que a mitad de grabación se me corte y ustedes no puedan ver el final de la partida. Eso es lo que tengo miedo, porque va bien grabando el de un recorder, pero no va de maravilla. O sea, ya falta hacerle un poquito, arreglarlo, configurarlo un poquito más para que se vea mejor la imagen y todo eso. Y no se lague así como está pasando ahora. Bueno, chicos, ya se dejó de laguear la pantalla. Bueno, va lagueada, pero no se para como ahorita, que se había quedado parada la imagen. Vamos a ir a la L, a la casa de L, con forma L. Y ahí tiene que haber un arma, o un arma que yo quiera. Por ejemplo, ojalá que esté la pistola de plasma. Si está la pistola de plasma, sería la clave, chicos. Sería la clave. Vamos a ver. ¡Ahí está la pistola de plasma! ¡Esta es la pistola de plasma! ¡Qué suerte! ¡Ay, Dios mío, qué suerte, Dios mío! Vamos a ver, ya podemos limpiar, tener más, recoger más cosas, más balas, escopetica y todo. Y podemos ya ir a la batalla a comenzar a atacar a las personas que veamos. Vamos para Pochinok. Por acá para Pochinok tiene que haber gente. O sea, tiene que haber gente sí o sí. Y no tienen que haber camperos porque esto es clásico, entonces no deben haber camperos. Vamos a ver acá que hay una botiquín. Balas de escopeta no me la voy a llevar porque ya tengo muchas, ya estoy lleno de balas de escopeta. Me acá el grave para ver que hay un Ferrari. Un silenciador, pero no lo necesito. Vamos a ver que hay acá en la caja de muerte. No hay mina, perfecto. Botiquín, necesitamos bastante botiquín. Perfecto, botiquín. Uy, pensé que habían tirado una granada o que alguien había explotado por mina. Pero era el dungeon. ¿Se imaginan? Esperen. ¿Qué? ¡Oh, my God! Vamos a ver. Yo dije que se imaginen que hubiera un campero. Y dije, lo dudo porque esto es clásico. Eso dije yo. Pero resulta que en clásico también la gente campea. Esa tipa tiene el elite pase, tiene el pase de batalla. Tiene este pase de batalla y qué asquerosa. Qué asquerosa. Vamos a ver si la granada cegadora le llega. Vamos a ver granadita cegadorita. Vale, la granada cegadora pues llegó al techo.
llegó al techo, no sé quién iba a cegar, si había un gato ahí y iba a cegar el gato, no sé. Me cago en la granada cegadora y en esta tipa campera. Vamos a ver, si asoma la cabeza, le voy a dejar calva. La voy a dejar calva, ahí está, mira, ahí está escondida, creyendo que yo voy a subir como si fuera tonto. Por ahí te meto un tiro y si subo a matarte, porque qué asco, ahora cómo hago yo ahí. Bueno, viene el drone, aunque sea para ver si hay otras personas acá espiándome acá cerquita y vengan y me ataquen por detrás. Vamos a ver, no, solo está esta tipa asquerosa. Perfecto, vamos a ver. Vamos a venir para acá, es que no sé si subir o qué, pero si subo, es que si subo sé que de pronto me mate. Porque, no sé, posiblemente tenga escopeta o algo así. Bueno, ahí se está asomando. No, no está ahí, está ahí. El plan es el siguiente. Vamos a ver, venimos acá. Apenas asome la cabeza, le voy a intentar, aunque sea dar solo un tiro a la cabeza. Pegarle, hacerle mucho daño, es la cosa que necesito. Y ir con escopeta y rushearla para matarla. Aprovechar de que ella se... de que ella está curándose, subirle y atacarla. ¿Me estás tomando la cabeza? Listo. A ver, perfecto, 96. 96, ahora sigamos. Ya valiste, compa. Ya estás muerta, chica. Ya estás muerta. Vamos a venir por acá para ver si no hay mina. No hay mina. Perfecto, pone palla asquerosa. Perfecto. ¿Cuánto que me va a salir? ¡Ve! Tiene escopeta, qué asco. Vamos, muere. ¡Toma! Por campera, pa. La rata tenía un spaz y una WM. O sea, se imaginen que yo estoy ahí tranquilo, me meta un francazo en la cabeza y me muera. O que esté caminando y me meta un francazo en el cuerpo, baje con spaz y me mate. ¿Se imaginan eso? Pero qué bueno que era manca, o sea, casi todas me la fallo. Aquí hay un tipo, creo, ¿cierto? Sí, hay un tipo. Aquí hay un tipo, sí, hay un tipo. Vamos a encontrar la cabeza. Es que no sé, no veo nada con la mira por uno, es una cochinada. Necesito una mira por dos. Espera, tengo otro plan. Otro plan, ruco. Vamos a ver si le pego, aunque sea uno, no pone pared. Perfecto, que pon. Lo bueno que puso pared es que voy a alcanzar. Si escuchan martillazos porque están construyendo, me cago en los vecinos que se ponen a construir en este momento. Vamos a ponernos el por defecto. Vamos a usar el por defecto. Y ahí está el tipo. Vamos a ir a darle. Vamos a ver si... Lo mato, muere, perro. ¿Y ahora qué pasa que no dispara? Ah, ya es que tengo el arma al pinche 100, o sea, está caliente, ya el arma está... La arma está citada ya. Ay, Dios mío, vamos a ver. No sé ni qué hacer con este tipo. Espere, vamos a ver si le puedo pegar acá. No sé si el truquito está de vuelta, pero... pero puedo hacer el de levantarme, que le queda la cabeza, y hundirle con un dedo, mantener hundiéndole la mira para que no se baje. No sé si me entendieron. Vamos a ver, ojalá que venga alguien y le meta un tiro a ese tipo, porque... mira, viene un Lamborghini, está el radar. Vamos a matar a este al de Lamborghini. Tengo un tipo a la izquierda. Vamos a ver. ¿Qué haces tú aquí, chavalito? Tú te vas a tomar por saco. Toma, perfecto. Ahora, ¿qué pasó con el que está al frente? ¿Será que le exploto? Yo no sé, pero creo que debería explotar el carro a ese enemigo. Porque sabiendo cómo es la gente ahora en Free Fire, pues va a coger el carro, se va a escapar, se va a bajar cerca mío y me va a meter un tiro en la cabeza y voy a quedar anonanado. Vamos a ver, mire, va a coger el carro el asqueroso, cogió el carro. Y cómo le puedo, es que no le puedo ni pegar y me cuesta mover la mira porque tengo la sensibilidad súper bajita. O sea, creo que la, ya no sé ni cómo tengo la sensibilidad, pero me cuesta mover esto. Así que vámonos para, vamos a ver. Aprovechamos de que el tipo se escapó. Y vamos a venirnos a coger posición porque necesitamos zona y yo sé que la zona no va a quedar donde yo estaba. Va a quedar a tomar por saco. Entonces aprovechamos y cogemos. Vamos a ver. Creo que el tipo del Lambo está por acá cerca. Supongo que está por acá cerca. No, hay un drop, pero. ¿Es un drop? Sí, creo que es un drop, ¿no? Pues si es un drop, pues puedo aprovechar y ver si
Hay gente, ah, no, mira, ahí está el carro. Ahí está el Ferrari, el asqueroso. Quedan 5 personas. Ojalá, por favor, de un recorde. Quedan tres personas. Por favor, de un recorde. No te quites la grabación. No quites, que no se corte la grabación. Por ahí hay gente, ¿no? Ah, no, eso es una madera. Es una madera. ¡No! Se está lagueando. Se está lagueando. No puedo mover el muñeco. No. Ay, Dios mío. Yo dije que se me iba a cortar la grabación, que sabía que en cualquier momento se me iba a cortar la grabación. Se cortó. Me tiré a rushear al tipo del Ferrari, a la asquerosa rata, y me mató. El tipo quedó a 10 de vida y me mató.